Lo que tú necesitas se llama intervención divina. Porque tú has dicho, Padre, solo tú puedes hacerlo. Dios te sorprende hoy, mujer. Los dichos de Dios tienen cumplimiento en tu vida. Los dichos del Padre van a exhibir tu justicia. Los dichos de Dios van a hacer que tus adversarios vean que Él está contigo como campeón temible. Las promesas de Dios tienen asedero en tu vida, en esta tierra de los vivientes. Y hay ojos que lo van a ver. Y muchos van a reconocer que Dios está contigo, que no era como ellos creían. Yo veo el desatar de Dios. Yo veo negocio. Yo veo matrimonio. Ya está hecho. El solo hecho de tú coger un avión y moverte en fe, antes de que tú llegaras y pisaras Puerto Rico, el milagro te estaba esperando. Porque pusiste tu fe en acción. La fe sin obra es muerta. Lo que toca el trono de la gracia es cuando alguien se mueve en fe. Lo dice, lo cree, lo declara, pero lo acciona. Cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Manifestación. Pastora, no puedo abarcar a todo el mundo aquí para ministrarle. Por eso lo estoy haciendo desde el púlpito. El Señor me dio esta palabra a las 2 de la mañana. Dile a la iglesia que yo cumplo lo que le prometí. Dios cumple sus promesas en tu vida. Cada decreto, cada palabra, todas ellas sin faltar una. No importa que haya sido durante 20 años. No importa. Sara duró 90 años. Y en 90 años Dios le cumplió. Pero saben una cosa, tú no vas a esperar ese tiempo, porque hay una aceleración de Dios para tu vida. Yo veo una aceleración del Padre. Yo veo un de repente del Padre. Yo quiero que tú recojas cada promesa. Vamos, analiza cada promesa que el Padre les ha hecho a ustedes. Yo las escribo. Yo tengo un día que me siento y yo se la leo a Dios y le digo, acuérdate que en tal fecha tú me dijiste tal cosa. Acuérdate que en tal fecha tú me dijiste que ibas a hacer. Acuérdate, Jehová. Lo que pasa es que hay gente que Dios le promete y ellos se olvidan, pero Dios no se olvida de lo que Él te dijo a ti. Dios no se ha olvidado. Recoge lo dicho de la boca de Dios. Recoge los dichos. Recoge los dichos. Recoge los dichos de la boca del Padre. Hay cumplimiento, mujer. Oh, Dios no te va a dejar en vergüenza. Los dichos de Jehová han caído sobre ti. Vengo con cumplimiento. Vengo con manifestación. Vengo para exhibirte. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios no olvida. Más fácil olvidamos nosotros. Pero dice Él, yo sé los pensamientos que tengo.
Es probable que lo que tú has pensado es limitado, pero lo que Dios tiene pensado para ti es más grande de lo que tú crees. Dios te sorprende, mujer. Cuántas promesas, cuántas peticiones, y todo dirigido a tu familia, tu mamá. Veo como Dios la rejuvenece, veo como Dios la toca, y cada decreto que han salido de tu boca declarado hacia tu familia, veo como salen como una bala hacia tu casa familiar, tu casa materna, tus hermanos, toda tu familia. Porque con anhelo has deseado que vivan la vida que Dios te dio a ti. Ese es el deseo de tu corazón. Pero sabes una cosa, Dios los bendice por ti, Dios los cubre por ti, porque tu fe es tan fuerte, es tan poderosa, y eres insistente en la misericordia para ellos. Yo lo hago. Dios no cambia, de ser mismo ayer y para siempre. Dios es el mismo. Cada promesa, levanta tu mano, levanta los dos sus manos. Señor, acuérdate, tú lo dijiste. Acuérdate, Padre, los procesos que ustedes han vivido, lo han sufrido, pero Dios no lo ha dejado solo. Y cuando muchos creen que Dios se ha olvidado de ustedes, Dios los sorprende. Yo veo el desatar de Dios sobre la vida de ustedes. Yo veo una nueva temporada. No sé quiénes son ustedes, nunca en mi vida los he visto, pero hay una gracia y hay un favor de Dios sobre sus vidas. Tú nunca cesas de clamar y de decirle: yo sigo creyendo aunque estoy viendo lo contrario. Llegó tu tiempo, mujer, llegó tu tiempo. Llegó la manifestación de Dios para ti. Llegó la manifestación de Dios para ti. Cada promesa que Dios te hizo se cumplen. Tus ojos lo verán, no solo los tuyos. Todo que está a tu alrededor recibirá la noticia. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendícela. Bendícela, Señor. Seguimos adorando al Señor. Seguimos adorando. Te bendigo, bendigo a este bebé, bendigo a tu familia en el nombre de Jesús. Yo te bendigo con toda bendición de lo alto. Yo quiero que tu fe crezca, yo quiero que tu fe no desfallezca, porque cada promesa hecha por el Padre, yo veo como Dios viene cumpliéndola una por una. Sigue creyendo, dile: Padre, no voy a dejar de creer hasta que mis ojos puedan verlo. Alguien active su fe, alguien active su fe, alguien active su fe en esta mañana, alguien active su fe en esta hora. Dile: Señor, yo creo. Está hecha, mujer. Está hecha. Recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Todo tu cuerpo es sanado ahora. No hay enfermedad que pueda resistirse a la gloria de Dios en tu vida. Vicenta, hay respuesta de Dios para ti. Todas las promesas que estaban escritas, que salieron de la boca de Dios, que Dios te dijo a través de mensaje, a través de profeta, que Dios te prometió a través de la palabra, a través de tu clamor y de oración, dice Jehová: yo las cumplo. Este es tu tiempo de manifestación. Sí, amén. Tu palabra nunca falla. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, alguien.
CCB nunca será la misma, porque a partir de hoy, from today on, viene cumplimiento. Yo declaro buenas noticias para CCB. Yo declaro buenas nuevas para los padres de la casa. Yo declaro buenas noticias para todo el que está aquí en esta hora. La bendición que tiene el sello aquí de brillo. Buenas noticias para ti. Yo estoy activando y veo llamada telefónica de cosas que hace mucho tiempo estaban estancadas. Pero hoy el Padre la desata. Hoy el Padre la desata. Yo veo gente que van a recibir visitas. Yo veo gente recibiendo documentos que estaban olvidados. Dios mío, yo estoy viendo el desatar de Dios. Yo veo documentos. Veo sobre Manila. Veo folder amarillo. Yo veo documentos que estaban abajo llenos de polvo. Veo que un ángel lo quita, lo sube y lo pone donde debe estar. Te van a llamar. Te van a llamar. Esta casa será de testimonio en testimonio. Porque la bendición de los padres corre hacia los hijos fieles. Imaginar, vas a ver mucho más de lo que puedes. ¿Qué tiempo imaginar me queda, Esmeralda? Vas a ser. Me fui mucho el tiempo. Más. Antes de irme, déjeme hacer lo que el Espíritu Santo me dijo que haga. Y voy a entregar este micrófono. Lo vamos a hacer rápido porque yo tengo que unirlo a todos. One by one. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero Dios está poniendo un sello en esta casa. Dios está poniendo un sello en esta casa. Dios le está diciendo a esta iglesia: mírame a mí, créeme a mí. Dios le está diciendo a esta casa: confíen en mí. Dios le está diciendo en esta casa: esperen en mí. Yo veo cómo los medios de comunicación van a venir a hacer entrevista a esta casa, porque la prosperidad de Dios se metió aquí. La prosperidad de Dios se metió aquí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que lo que había en Puerto Rico, la unción que inició en Puerto Rico y se extendió hacia las islas, se perdió. Hay un engranaje que se soltó. Porque hay gente que soltaron lo que Dios le dio. Negociaron lo que Dios le dio. Remanente, hay un grupo, hay un ministerio que está peleando la gloria de Dios, que está peleando lo espiritual, que está peleando la manifestación, que está atando los demonios que tienen agarrado a Puerto Rico y le está
donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Yo quiero primero ungir. Tu palabra nunca cambia. Pastora, donde hay dos o tres, los servidores de la casa. Sí. Sí, amén. Tu palabra. Allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, a cada líder que yo unja, la pastora Eunice le va a entregar un poquitito de ese grano. La unción es la cobertura y los granos la señal de la multiplicación que Dios va a hacer en su vida. Esos granos usted lo va a echar en su cartera, en su casa, arriba de su hijo, de su esposo, yo no sé. Déjeme leer este texto, es el último. No quiero pasar por alto. Dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Yo te estoy ungiendo a ti, pero estoy ungiendo toda tu generación. Yo estoy ungiendo a todas tus generaciones. La bendición es para en el nombre de Jesús. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas. Hasta mil generaciones. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Toda tu descendencia te bendigo. Hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Hasta mil generaciones. Mucho más. Hasta mil generaciones. De lo que puedas imaginar. Hasta mil generaciones. Mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Todo tu interior, vas a ser todo tu cuerpo, mucho más de lo que puedas, tu hueso, imaginar. Tu sistema por completo. Mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser mucho más de lo que puedas imaginar. Vas a ser en el nombre de Jesús. Mujer de Dios, de lo que te bendigo en el nombre de Jesús. Vas a ser mucho más en el nombre de Jesús. De lo que puedas imaginar. Hasta mil generaciones. Te bendigo. Hasta mil generaciones. Yo te bendigo, mujer. Tu familia, bendigo tu casa. Jesús, yo te bendigo.
bendiga. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús te bendigo. Aleluya. Yo estoy declarando, yo estoy creyendo. Hasta mil generaciones, yo los bendigo en el nombre de Cristo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y toda tu generación está marcada por el Padre. Nada ni nadie lo podrá hacer frente, nada ni nadie lo podrá dañar. Tu fidelidad trae cobertura a tus hijos, donde quiera que estén. Dios tiene cuidado de ella. El diablo no puede tocarla, no la puede tocar, aleluya, porque hay una cobertura de gloria. Duerme tranquila, recibe paz en el nombre de Jesús. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra. Vengan por aquí, venga Isauría. Pastora, suelte el arroz y coja aceite, porque voy a hacer esta fila aquí así. Necesito que me dejen el pasillo limpio, porque todos le vamos a imponer la mano con el aceite de la unción. Eso fue lo que el Padre me dijo, pastora. Y con esto yo voy a concluir. Párate, coge el aceite, dale aceite a la pastora. Tu palabra nunca cae. Usted se va a poner aquí también. Sigan en la fila, van a hacer esto. Cojan aceite, no se preocupen. En el nombre de Jesús te bendigo. Van a seguir la fila hacia allá. Sigan hacia allá. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los bendecimos. Rapidito, en el nombre de Jesús. Venga, salgan de las filas, venga. Venga, que hay una unción poderosa sobre ustedes hoy. Dios marca sus vidas, un antes y un después. Un antes y un después, la bendigo. En el nombre de Jesús, te bendigo, hija. Los bendigo. En el nombre de Jesús, los bendecimos. Lo marcamos, los bendecimos. En el nombre de Jesús, gloria de Dios sobre su vida. Aleluya. El decreto de Dios, la voz de Dios. Dios te bendiga. Santo eres Jehová. Sí, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendecimos a tu hija. Te bendecimos, te bendecimos. Y tu palabra nunca cambia. Te bendigo en el nombre de Cristo, Juan, poderoso Rey. Sí, amén. Tu palabra viene cumplimiento. Lo viniste arrebatando. Yo no me iba a detener, pero la demanda tuya es demasiado fuerte. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Ella estaba arrebatando algo demasiado poderoso. Está hecho, está hecho, te dice el Señor. Recíbelo. Bendigo, te bendigo. Bendecimos en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Bendigo en el nombre de Jesús. Te bendecimos. Y tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. See you.
Jesús. Allí te vas a mover. Te bendigo. Guíame. Tu palabra nunca cambia. Te bendigo. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Te bendigo, te bendigo. Guíame. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guíame. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Guíame. Tu palabra nunca cambia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Te bendigo, te bendigo. Sí, ave, tu palabra nunca cambia. En el nombre poderoso de Jesús. Donde hay dos o tres, en el nombre poderoso de Jesús. Allí te vas a mover. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, hay respuesta de Dios para ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por su vida. Está hecho. Está hecho, Señor. Aleluya. Sigue adorando. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Me hacen otra fila aquí. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Bendecimos, bendecimos. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Es una casa llena de bendición, cargada de gloria. Hagan otra fila así rapidito donde la pastora. Allí te vas a mover. Oh, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Te bendigo en el nombre de Jesús. Sigan rapidito. Tu palabra nunca cambia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Gracias, Señor. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover.
Jesús, tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Pusimos el aceite de unción encima de su cabeza. Dice lo que el Padre me dijo: no, séllalos, porque es que el derramar de Dios es demasiado fuerte lo que viene para esta casa. ¿Dónde está la pastora? Sube aquí conmigo, venga, pastora. Este arroz es el señal de multiplicación. Yo le voy a entregar este puño de arroz en sus manos. Y te estoy diciendo que viene multiplicación. Y Él lo hace. Que está hecho para ti, para tu casa, para todos los hijos de la casa. Y está hecho, viene multiplicación para esta casa en el nombre poderoso de Jesús. Está hecho, está hecho. Las respuestas del Padre están hechas, están dadas. Vamos, aplaude al Señor y recíbelo, recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo en el nombre de Jesús. Indianápolis, Indianápolis, cada vida, bendigo cada adorador en el nombre.